Hola gente, bienvenidos una vez más Inédito. En esta ocasión estamos en el episodio número 34, iluminados un poco diferente porque a mi hermano, a mí se nos olvidó la extensión, pero igual se verá el chingazo. Y en esta ocasión pues vengo con otro invitado machine especial, con mis compas de Grupo Remanente, ¿eh? Remanente, remanente. Somos remanente. Remanente, ¿qué significa así remanente, güey? Remanente, güey, significa como que la sobra de algo que se hizo otra cosa, pues, algo nuevo, pues. A ver, por ejemplo, usar uno en una oración. Como somos remanentes, ¿no? Ese nombre se le ocurrió aquí a mí. Pero mi compa Sebas. Son varios elementos de algo que existió y formó otra cosa, pues. Y el Ah, grupo, ya entendí de qué viene, ya más o entonces. menos. Y como No, todos no, veníamos de no. grupos diferentes, Simón. pues se hizo la machaca, ahora sí que. Por ejemplo, si lo quiero aprender un poquito, ¿no? Si quisiera ponerlo en otra oración, a ver, armé mi esta silla de manera remanente. O Sí, de un sea, remanente, con pues. piezas de todo, la verga. Es término de un pedo ya de economía, pues de acá, A de. la verga, güey. Sí, o sea, Pues usted sí, creó. yo lo investigué, pues, Tú para que lo no. creaste y se te hizo chingón, Sí, pues pues. dije, ah, pues si queda, ¿no? Dije, Pues. a ver, todos mis compas vienen de otros grupos, busqué una palabra que se le asocie Sí. remanente. Para Y no de poner ahí las viene sobras la de palabra. Tijuana, ¿no? Las sobras. No, nada que ver. Sí. Pues viene Todo de bien. con mi compa. Grabaron hace unos meses con mi compa Con mi Martín compa Martín, Pulido. ahí Ahí saludo por ahí. fue Saludos para donde viejo, los vi. Un viejo. saludo a mi compa que anda cumpliendo años. Felicidades al Y viejo. pues me quemé esa entrevista, güey, que anduvieron bien Ajá. activos y anduvo todo el grupo. Sí, Ahorita faltó quis. nada más uno en esa ocasión. Ahorita faltaron dos elementos que no están aquí con nosotros. Porque si no es de tiempo, ¿no? Ya sabes, todos hacen cosas. Pero en aquella ocasión faltó nada más el baterista, fue, ¿verdad? Sí. Faltó el baterista estando con Sí, nosotros. bueno, la neta, muy chingón esa entrevista, la neta. Todo el audio también que me contaste que ahí le hizo el paro hasta un ingeniero y todo el Sí, lo rollo. Se lo grabamos tomaron en ahí. serio, pues. Exactamente, ahí en el estudio donde grabamos nosotros los corridos. Ahí, ese día grabamos un corrido y le dije, Martín, ¿sabes qué, güey? Cállate aquí. Acomodamos para hacer la entrevista curada. Y acomodamos cables, micrófonos, hicimos ahí un braquetero para que quedara bien. Sí, Ahí lo hicimos todo. en el estudio. En el estudio Entonces, Cabrera, ahí se llama. Para los sí, que no, quieran la ir a neta, grabar, ahí mi compa estamos. Martín tiene algo que me falta a mí, que es bien híbrido, el güey, que se adapta a Sí, lo que ¿no? sea, la verga. O con lo que traigan, Le donde sabe, ande, le agarra sabe, el le celular sabe. y así es Ajá, como, y así es como se empezó a hacer reconocido mi compa Martín, la neta. Lo aprecio, ya le sabe, sabe, le machín, sabe. que me motivó machín a empezar este rollo. Y pues me vi la entrevista, güey, y Ajá. hablaron de muchas cosas. Hablaron de la rola del Mike Ajá. y hablaron del grupo, pues, pero. La mayoría yo creo que vieron esa entrevista, pero para la raza que no lo vio, pues están hablando también de lo del grupo Remanente, que se llama así. Ajá. Entonces, no sé si quiero platicar un poquito de cómo inició el grupo así en corto, pues igual la raza para Algo que vaya a ver esa resumido. entrevista, Ajá. pero algo un poquillo resumido para que no Okay, estar sí. tan. Bueno, nosotros iniciamos lo que es mi compadre Sebastián. Él estaba junto en un grupo de un integrante que ahorita ya no está con nosotros. Un integrante que estaba en la entrevista ahí con Martín. Ya no están dos. Los dos que estaban ahí. Es otra alineación, pues Ya ya no es están. diferente. Ahorita es otro, Simón. ahorita vamos a ese tema, ¿no? El chiste fue que ellos estaban juntos en un grupo. Yo estaba en otro. El del acordeón, él nunca estuvo en un grupo, pero pues era parte al final de cuentas, ¿no? Entonces yo y él siempre hemos sido como bien amigos, ¿no? Y él me decía, no, que hay que hacer un grupo. Y así, pues entre cura y cura se dio y pues lo hicimos. Formal entre comillas, ¿no? Desde que empezamos quisimos hacerlo, que se notara pues que queríamos hacer algo diferente, enfocarnos a lo inédito, a lo original, pues, a lo nosotros, y pues se fue dando. Y ahí fue donde nació la del Mike, fue lo primerito. Fue el primer tema que sacamos. Simón, ahí fue donde remanente se empezó. Remanente, sí lo veo bien, ¿verdad, güey? Sí, Donde Remanente, Simón. remanente se dio a conocer más o menos, ¿no, Pues güey? fue el primer Pues. corrido que subimos en realidad, fue el primero Con Damage. con Damage Crew. Ajá, ahorita estamos 100% Pero le fue muy bien, integrados. güey. Creo que trae como 11.000 visitas, ¿no? Sí, Pegamos con ahorita. 11.000 ahorita. Y son naturalitas todas, ahí no metemos. Sin bots. No, sin bots. Sin engaños, Sin ¿verdad? piedad. Ay, mi directo. Ya vamos empezando. Ah, no, todo bien, El todo bien. Mike, y también platicaron un poquito esa rola, ¿no? Platicaron de que un compa machine de ustedes Ajá. les confió en eso, pues, de soltar la feria, pues, y la Exactamente. historia, pues, para hacer el corrido, Ese pues. era el correo, sí. La neta que es un apoyo bien machín, güey, porque, y también platicaron de eso, ¿no? Para que la vi, ¿no? Que está muy cabrón que al inicio confíen en ti, pues, te suelten dinero, que no sepan cómo vaya a quedar el producto y todo el rollo, Exactamente, y, pues, sí. el músico es una ayuda bien machín, porque. Te pagan, güey, para producir una rola, pues, y a ti te ayuda, No, no es pues. tan complicado porque no tienes que sacar del bolsillo, pues. Porque en dado caso, por ejemplo, los corridos te pagan y es material que es para ti, pues. O sea, Ajá. el cliente te está pagando, pero tú sirves para estar sube, 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 Sí, pues, ser constante. es algo que nunca he hablado de aquí, y la neta es lo chido de los corridos para los músicos, porque te financian bien machín de que puedas estar sacando contenido, que si te vas a enfocar mucho en lo romántico, pues ¿quién te va a financiar una rola Sí, romántica, no? más bien es tuyo, pero pues, ahora sí que es para Una gustos, valía ¿no? nomás. Sinceramente, yo he estado en grupos así, por así, ya formales, que me dedico bien, estaba en tres. El primero era así bien family friendly, ¿no? O sea, obviamente de repente tocaban
¿En fiestas o sí? Ajá, sí, ocasiones como que... ¿Piñatas, todo eso? Piñatas, de todo lo que fuera, pues, pero era más dedicado a ese tipo de cosas. Sí teníamos uno que otro correo inédito, pero no estaba enfocado el grupo tanto... Como las cumbias, más que nada, ¿no? En ese ámbito, más en lo comercial, lo que estuviera, eso tocábamos. Si estaba de moda tocar cierta cosa, tocábamos esa cosa, pues. Pero sí teníamos temas, pero no nos enfocábamos tanto al tema de los narcocorridos, pues, como tal. A la siguiente agrupación que entré, esa agrupación sí era totalmente... Bien bélica. Sí, güey, era bélica, o sea, era un ambiente totalmente distinto que el que yo estaba. A mí los correos siempre me han gustado, desde morro, Gerardo Ortiz, Javier Rosas, pero nunca había dedicado a eso, pues. Y ya cuando entré al grupo, de que yo estuve envuelto en ese círculo social y que miré que el trabajo era diferente, que las cantidades eran diferentes, ¿no? Que todo era diferente. ¿Quisiste hacer lo tuyo? Dije, está chingón, o sea, sí, la neta, estaba bien perro. Y yo en ese grupo, la neta, que yo aprendí muchas cosas, güey. O sea, de que conocí mucha gente, aprendí muchas cosas, muchas manitas. ¿Saliste bien de ahí? O sea, pues, el grupo se desarmó por problemas de... Okay. Ahí hubo un atentado con un compañero de la agrupación, pues ya. Ah, sí. Cosas así, ¿no? Pues obviamente el grupo se separó, duró un año. Fue algo fuerte. Sí, fue algo fuerte. Duró un año sin trabajar, así de que... ¿Tú también? Ajá, no trabajé, yo cero grupos, yo la música, off, o sea, nada. De repente sacaba una chamba con tal, tocaba el bajo y con tal la guitarra, nomás para agarrar un dinerito, pues. Pero se caga uno, ¿no? Es que es algo bien fuerte. Sí, es algo muy fuerte, güey, exactamente. Es algo súper cabrón. Entonces yo me quedé con esa idea de que yo dije, güey, yo quiero tener algo así, yo quiero hacer corridos, pero pues yo nunca había compuesto, yo nunca había cantado, nunca había tenido nada, hacerlo yo, pues. Y ya cuando hicimos el grupo, pues yo no sé. Si o sea, lo creaste y dejaste a mi compa, que ustedes son los que... Él me jaló a mí en realidad. Fue de borrachera la. Sí, la platicaron. La típica de hay que hacer un negocio. Bro. Hay que hacer un negocio, pedo. Pero fue grupo en vez de negocio, pues, y se le fueron dando las cosas solas. Pues, ¿Es un negocio casi, no? Es un buen negocio. Y pues la buena química, pues, entre los dos, entre el otro camarada que se salió también. Pero empezó en ustedes, pues, dos, o empezó también con otro camarada. Sí. Pues él se formalizó, nosotros lo formalizamos, pues, porque nomás estaba en tal vez. A lo mejor se entre hace él, algo. Entre él y yo fue la plática, la primera, para crear todo. Y como él, tío, que tocaba con el otro compañero, fue como que hasta para acá, ¿no? O sea, se lo jaló, pues. ¿Y se ha metido contigo, güey? No, todo bien. Sí, somos camaradas hasta la fecha. Qué bueno. Sí, somos buenos amigos. Y ya fue cuando incorporamos al que tocaba el acordeón en ese momento con nosotros. Y después incorporó el de la batería. Y así estuvimos trabajando durante 8 meses, aproximadamente. 7. Uh-huh. ¿Tú no tocas el acordeón en el grupo A o sí? Hasta el momento no, pero unos 2 mesecitos yo creo que me van a haber ya colgado con el aparato. Sí, porque de hecho ahorita vas a tocar el acordeón, ¿no? Sí, ahorita hay unas cancioncitas. Es todo. Vamos pues, en la entrevista con mi compa Martín tocaron la del Mike, tocaron varios días y presentaron la del Chino, que la del Chino no la han sacado, ¿va? Esa todavía no la sacamos, pero es que te digo que cuando íbamos apenas a hacer grabaciones, cuando ocurrió lo del problema, pues, no quiero enfocar mucho en eso, pero literal grabamos la entrevista de Martín, se subió a las 3 semanas, fue cuando el grupo hubo la ruptura, pues, entonces estaban como que todos esos planes, pues, los que dijimos en ese video, que los videos, que las grabaciones, entonces se salen 2 integrantes, es como que, a ver, aguanta, ¿no? Oh, ok, fue con el mismo grupo remanente, pero con otros integrantes, ¿cómo estuvo? Sí, ahorita no estamos los mismos. No, ¿ah? O sea, se incorporó un bajista. Simón. Y el baterista es el mismo. Pensaba que el grupo, el problema había sido con otro grupo que tú habías estado antes, pues. No. El grupo hubo una ruptura, pero no, sí, nos, de volada nos acomodamos, o sea, eso que fue... Nos tocó la buena suerte, ¿no? De que... Qué chingón, la neta. Sí, pero conservaron el nombre. Pues, estaría chido, pues, empezar con una rolilla para ir ambientándonos. Sí, me habías dicho por mensaje, güey, que... me gustó eso, güey, porque hablamos... Me enviaste el mensajillo y hablamos bien normal, como compillas, güey. Te pones, cuál tímido, mi bro. Estoy bien tímido, sí. Sí. Sí, hay raza que se estima y no pasa nada, pero no se te nota nada, pues. Y entonces, pues, estaría chido que antes de presentar algo, tocaran algo lo que ya traen, como por ejemplo la del Mike, que también... cantar con mi compa Martín y de ahí si quieren presentar unas rolillas. La neta está chida la rola y pues me imagino que es una rola muy especial para ustedes, ¿no? Sí, pues sí. Fue la primerita que aventamos, pero sí que le tenemos cierto cariño, ¿no? A pesar de que han salido varias, esa es como la que... ¿Sí? La que tiene pues el mic se la ponen a aventar ahorita en corto, sí, ¿no? Sí. Ahora. Bueno, ahora estamos de vuelta ahora sí con los instrumentos, no es que han ido muy lejos, nomás tiraron la mano y nos agarraron, pero... No corto ahí, la magia de la edición. Siempre me han dicho, güey, que el spa, aquí se ve como que más grande. Es un lugarcito chiquito, güey, chiquito. Se mira bien, pero que no sepan la magia de las cámaras. ¿Eh? Sí, pero se mira bien amplio, güey. Pero yo siento que ayuda también, así que es más íntimo el asunto. Mira, estamos acá. Y no va mucho caso en lo que hable porque mis compas trajeron alcohol y todo el rollo. No, ¿qué pasó? Puro pompado, güey. Y mando nada. No mando nada. El mic. Mi compa del grupo remanente aquí en Inédito. Ahí pues, estamos. Y el compa Dani dice, vale.
amanecer. Un vaso paseando en mi mano de whisky, lo llenamos, ritmo fino debe ser. Yo soy de Tijuana, como deben de saber, mucho gusto soy el Bay. Sí, güey, te digo, uno busca Grupo Remanente en YouTube, es lo primerillo que sale. Es lo primero que sale, la del Mike. Y estoy buscando también a la de Compa Martín, ya fue hace rato esa entrevista, güey. Tiene como seis meses, más o menos. Sí, por ahí, qué rápido pasa el tiempo, güey. Me acuerdo cuando la subí todo, güey, y cuando me hablaste, vi tu Insta, dije, ese güey son los del Martín. De Juan Martín. Los de arriesgan su vida, como yo. Se pasó con eso, ¿no? Se pasó de verga, Martín. Bien, ¿cómo se dice? ¿Con Piqué? Y en Chris Bay. Chris Bay. Pinche Martín me pasó el lazo, dije, no mames. Parte de show para que hagan clip, para que se metan y vean. Salió mal, la verdad. Termina mal. Termina mal. Terminamos esposados. No, fuera que se fue esposado. No, el pinche Martín. De Simón, pues no, pues vi la entrevista y todo el rollo, pero a ti te lo dice, mamón, un poquito incómodo. Así le voy a poner a este, güey. ¿Cómo lo vas a poner? No, nada, es cierto. Le voy a poner lo normal, el título de siempre, pero un clip acá. Me iban a intentar encontrar. Termina mal. No, es cierto, tampoco hay que pasar. Sí, esas mal son algo delicadas. Sí, ah, sí. Bueno, a lo del tema, nos desviamos. De... Ay, pedo. A lo del tema, fue hace como 6 meses esa rola. Ajá. Pero sacaron una después. La del gordo soy yo. Esa salió hace como 3 meses. Esa salió hace 2 meses. 2 o 3 mesecitos. Ah, sí, 4 meses. Fue... Es la más reciente, ¿no? No, ahorita la más reciente, ¿cuál tenemos? La del 22 o la del 06. La del... La del 04. La del 04, güey. No, esa no. No, no la he escuchado, güey. No me acuerdo, ¿eh? Nada, no me acuerdo cuál es la más reciente. La de que por mi acento se nota. Ah, sí, por mi acento se nota. Es la más nueva que tenemos. Esa es hace 2 semanas. ¿Y la hicieron igual a Damash? A Damash que tenemos ahí todas las canciones. Ahí está todo el material. No, pues ahí fallé en la investigación, vea. Yo vi por las fechas, pues. Ajá. Bueno, a lo mejor porque está como que más, ya más... ¿Vas posicionada? Ajá, analiza la palabra. Sí. Estamos posicionada la de Gordo Sol. Ajá. Y pues fue la que más me salió de más reciente. Ajá. Entonces ya le he estado produciendo, güey. Pues ahorita, de hecho, en un año, güey, nos aventamos como unas 20. Sí, unas 20 rolas. Ahorita en YouTube arriba tenemos 22 canciones en YouTube. Y ahorita por subir, así que... ¿En Spotify tuvimos un problema ahorita, así que contamos eso. Una demanda que tuvimos. Una que me gusta el chisme, güey. Ajá. ¡Ah! A ver, perdón. Pero, güey, no tiene nada que ver con que haya otro grupo remanente, ¿no? Algo así. Güey, no mames, te miré una rola. La iglesia. Es que ustedes es grupo remanente con el 3 al final, ¿no? Ahora es así. Ah, por eso lo cambiaron. Ajá. Pero hay un grupo remanente también, ¿no, güey? Otro. Eso, hay una iglesia. Hay una iglesia y hay un grupo, güey. ¿Una iglesia que se llama Grupo Remanente? Es que hace cuenta que... Ahorita toco el tema ese. Bueno. Guacha, o lo que quieres contar tú, ¿no? Como quieras. Como quieras. Hay que contarlo antes de las otras rolitas para... Okay. El pedo es que la palabra remanente... Aparte de, pues, es que tiene un chingo de significados, pues, y tiene mucho peso la palabra en la Biblia, pues, como algo de un nuevo comienzo, algo así, pues, y hay un grupo, y hay una iglesia que se llama Remanente. Un coro. Pero es de Tijuana, ¿no? Creo que es de California. Che, te voy a contar cómo estuvo. Nosotros, pues, ya es que cuando tienes las canciones en Spotify, siempre te aparecen historias que las puedes poner, ¿no? Sí, amor. Ok, entonces, un día una muchacha me manda un mensaje, me dice, hey, quiero buscar tus canciones para ponerlas, pero no me salen. Ah, cabrón, le dije. De volada subo una historia para que me salga el clip de música y ponía Remanente y no me salían. O sea, literal, no, ninguna canción. En ese momento teníamos como 10 rolas arriba y no salía ninguna de las 10. Me meto a Spotify. En Spotify creo que sí estaban, pero no las bajaban de ahí, ¿verdad? No. Estaba, en Deezer ya no estaba, en qué otro lugar ya no estaba. En varios lugares no estaban. Ajá. Entonces, cuando me percaté que pasó eso, pues, ¿qué hago? De volada hablo a la persona con la que manejo mi música. No sé qué está pasando. No, me dijo, a lo mejor hay un fallo ahí, pero pues no creo que pase nada. Seguro, güey, es que no salen, güey, tienen que salir. No, tú no te preocupes. Al día siguiente me doy cuenta que mis canciones las habían tumbado porque estaban peleando el nombre del grupo, pues. ¿La iglesia? De Grupo Remanente. Yo no sabía que era una iglesia, déjate digo por qué. Y yo dije, pues, güey, Remanente, ¿qué pedo? Me empiezo a buscar Remanente y nada más salía nosotros y una iglesia.
Igual tú puedes buscar ahí ahorita que si quieres, y la gente ahí por ahí, salen canciones de iglesia como Grupo Remanente Fiel. La iglesia se llama Remanente Fiel. Entonces el coro de la iglesia tiene canciones producidas para la iglesia y las tiene en Spotify como Grupo Remanente porque la iglesia es Remanente Fiel, ¿me entiendes? Entonces, no mames, pues al parecer ellos tienen registrado eso, y cuando yo empecé a subir rolas, ellos se percataron que está subiendo rolas con apología al delito y cosas de ese tipo, entonces ellos empezaron a meter ahí cosas para tumbar, pues, mis canciones, porque, pues, va contra lo de ellos, porque ellos... Pero, a ver, güey, no le encuentro mucho sentido en el caso, güey, de que ya no tenían canciones ellos. Ellos ya tenían canciones en Spotify, entonces... Ellos tenían antes que nosotros, pero pues yo no sabía. Pero es Remanente Fiel, güey, o sea... La iglesia es Remanente Fiel, pero ellos en Spotify están como Grupo Remanente. El coro se llama Grupo Remanente. O sea, si tú buscas Grupo Remanente, ajá, te aparece Grupo Remanente como tal, y canciones de que... Ahí, pues, cristianos o católicos. Sí, de la iglesia, pues no sé qué religión sea, pero... De la iglesia, pues. A la verga, que surreal, güey. Sí, ¿no? Entonces, me bajaron todo lo que viene siendo plataformas digitales y me quedé nomás con YouTube. ¿Y no te contactaste con ellos? ¿De qué? ¿Qué miedo? Pues, en realidad yo no hice nada. Yo estaba como con un intermedio de la persona a la que maneja. La que organiza el Spotify y todo eso. Exactamente, y me dijo, ¿sabes qué? Es que nomás hay dos. O borramos todo y cambias de nombre y empezamos otra vez. O demanda. O lo manejamos, ajá, con el 3, o buscamos la manera de quitar ese nombre, pero yo no creo que se pueda. Entonces ahí movimos ciertas cartas, pero al final nos fuimos por la decisión de poner Remanentes. O sea, algo la mejor, no la volteado, mejor. Pues, o sea, si lo lees, obviamente no es correcto, ¿verdad? Pero la gente lo interpreta como remanente, ¿sabe qué remanente? Sí, pone Grupo Remanente y ya cuando van, pues ya sale Remanente. Con y la iglesia. O sea, malo. Sí. ellos ya tienen millones de vistas, o sea, son grandes. Son populares. No, es cierto, no hablé mal ya. son populares, te lo juro que son populares. Yo no sabía. Ya cuando me puse a investigar bien, miré que tenían canciones, videos bien producidos, y dije, no, pues... Pero qué. Sí, llevan tiempo. Pero qué raro para ellos, ¿no, güey? Que tengan el mismo nombre. Y para nosotros también. Que, no sé, yo nunca me que tengan el mismo nombre, uno de narcocorridos, bien bélicos acá y un nada, coro, nada que ver, ¿verdad? Pero pues puede que se hayan ofendido y fue cuando metieron ahí. De manera, pues sí, sí los entiendo. Porque, o sea, por lo menos, siendo empático en su lugar, sí es como que, a ver. Pues la neta, yo no lo entiendo, güey, porque. Es bueno, es que sí es cierto, porque es el mismo nombre. Ajá, y entonces se pudieron poner en la posición como que, a ver, es mi nombre. Yo subo desde hace años, ya tengo cosas producidas y tú vienes. ¿Hubieras hecho lo mismo tú a lo mejor? Yo. A lo mejor sí, ¿no? No, pues obviamente sí. A esta sí. Ah, pues sí, ya. Pues ya con porque eso. No, es tu marca, pues. Sí, es la marca, el nombre es la marca. Sí, te voy a cambiar algo, pues, pero si es exactamente el mismo, pues sí, a lo mejor se les entiende. Ya no, iba a hablar mal de ustedes, pero. No, ya no. Creo que sí son. Pero lo bueno que pues se arregló todo ese rollo, pero la neta que es surreal. Imagínese ese rollo. Apenas ahorita estamos viendo otro lado de plataformas, yo creo que en un mesecito ya están las canciones de nuevo arriba. Es que sí fue un rollote, la verdad. La neta sí fue algo serio, pues no fue algo. Pues es que nos quieran tomar todo, y si nos toman todo, imagínate hacer todo desde cero otra vez con otro nombre. Todas las canciones en medio dicen Grupo Remanente, no íbamos a poder cambiar eso. O sea, grabaron todas las canciones que teníamos en ese momento. Sí, es mucho pedo. Oye, ¿dónde grabaron sus canciones ustedes, güey? Grabamos, pues, cuando recién empezamos, grabamos las primeras 4 canciones con Damage Crew. Ahí en el estudio. ¿Ellos tienen un estudio, ah? Tienen un estudio ahí por 5 y 10, ahí es donde grabamos las canciones. Ya después, yo tengo un amigo muy cercano, que se llama Cabrera, que fue donde grabamos la entrevista de Martín. Él era un músico que tocaba conmigo antes. Se hizo ingeniero de audio, puso su estudio y empezamos a ir con él. Es por la confianza, más que nada, estamos como que un poco más... Y ayuda mucho eso, ¿no? Más como tener sí. Alguien de confianza. Es que está bien a gusto porque no es lo mismo grabar. Pues bien, sí, porque es trabajo al final de cuentas, ¿no? Pero como él es conocido y bien cercano, es como que agarramos cura. No, pero grabar en un estudio profesional, pues, o bueno, que no son compillas, pues sí requiere como que algo más de seriedad. Pues, no seriedad, güey, sino con el sentido de. Pues no sé cómo entender, pero sí es diferente. Sí, no, ahí podemos. Y aparte les ayuda mucho, yo me imagino también en los precios, ¿no? Porque eso les ayuda también a grabar mucho mejor también. Pues de hecho, nos cobra lo mismo que la persona de Damas. Pues cobran lo mismo. Pero, por ejemplo, grabar un estudio como el de Eureka. 5,000 baros, ya es otra cosa. Ahí ya le aumenta poquito la tarifa. Sí, pues. sí, está como 250, 300 bolas, creo que por ahí, más o menos. Pero sí es un estudiazo. Sí, no, es un buen estudio, pero te digo, pues si tienen un conocido pues que les ayuda con las rolas, pues sale eso. Sí. Entonces, pues ya la cagué con lo del gordo soy yo, ¿no es esa? Las demás rolas no las conozco, pero alguna rola que si quieren aventar, si quieren algo de lo nuevo que va a salir. O de lo que ya traen, aquí andamos, pues. Vamos a subir, guacha. Vamos a poner una canción que la vamos a estrenar apenas. Y te vamos a dar la premisa. ¿Apenas se estrena? Apenas. La vamos a grabar y apenas la vamos todavía a ni se graba. ¿Eh? Todavía ni se graba. Vamos a grabar con banda esta.
¿Con banda? Con banda, va a ser la primera con banda que vamos a subir. Se llama... ¿Cómo la vamos a poner? El R. Vamos a poner por R. Ahora. Por ahora es ese nombre que tenemos. El R con mi compa de Grupo Remanente. La primicia con mi compa Dani, para que la escuchen y la esperen próximamente. Vale, pre. Porque mi viejo así me enseñó. A un deportivo le piso duro pa' que arremangue. Y por Las Vegas el antro fino pueden mirarme. Hay buenos clientes en Hawái. La merca va de aquí pa' allá. De Culichi, Tijuana. Amistades que pesan y son de lealtad. Quedó un pedacito. Pero ahora sí va a salir, ¿no? Ahora sí va a salir. No, no va a haber problemas, no va a haber separaciones. Ok, aproximadamente, o sea, grabando, de ahorita que estamos grabando, ¿cuánto sale la rolita? Creo que unos 3 meses. ¿3 meses? Sí. Bueno, sí, porque 3 meses. Ahí tenemos unas canciones paradas que todavía no se suben. Ah, ok. Suben primero y luego las ¿Y qué es lo más próximo, güey, que van a sacar, güey? Más próximo. Pues ahorita andamos en producción, bueno, preproducción más que nada, de un videito sí. Oficial de ahí que vamos a aventar una sorpresilla ahí para toda la gente que anda esperando. Que estén pendientes, pero igual ahí está el material de ustedes, pues en YouTube, las demás rolas que la pueden escuchar, las dan rolillas perros. Y no, me he visto que son puros corridos, güey, no producen romanticones, desamor. Pues ahorita para el momento andamos enfocados en los corridos nomás, ya a lo mejor más adelante ya a lo mejor sale una romántica. Que manejamos ahorita. Pero pues, nos escatimamos, ¿no? O sea, ¿qué tal si después lo ponemos romántico? ¿Qué tal si después me rompen el corazón? Es que no me salen, te juro que la romántica no me sale. No, no es romántico, es violento. Yo he intentado, he intentado componer románticas, pero pues no. ¿Que nunca te has enamorado, bro, o qué? Sí, pero pues... Hombre, casi no le sabes. Ya. Habían dicho que componen todos, ¿no? Sí, compongo yo, compone él, y pues los que ya no están, ellos componían, pero el que acaba de entrar también compone. También compone. ¿Algún romántico a ver por ahí, no? Pues yo creo que mi compa. No, pues sí. ¿Ustedes se entienden? Pues ya tiene rato que no compongo una rola. Es puro corrido por ahora. Sí. Está bien, güey. Es lo que me gusta. Pero puede que salga una por ahí. Simón, si es lo que te nace, si no te nace, puedes hacer algo, pues para que le mueves, ¿no, güey? Si te salen bien los corridos, pues... No, pues al contrario, hay que moverle para ver si sale, ¿no? O sea, para ver que salga, pero pues si no sale, pues... Y así pasa, ¿no, güey? No, te dices, no, y grabas una, güey, y es lo que te Yo da, siento, ¿no? Que a lo mejor es por la presión de que siento que no me sale. De que digo, no me sale, y no me sale. Pero tienen que romper. A lo mejor ya es para relajado, a lo mejor llega una tonada por ahí, unas letras, ¿no? Es que es diferente las tonadas. Sí. Pues las tonadas y la forma de escribir, porque... Sí, ¿no? Las palabras. Hacerla con esa misma tomada, imagínate. Imagínate. Te amo un chingo, la neta. Me tiene que romper el corazón primero. No, imagínate. Mal plan. No, es cierto. Entonces, pues igual, muchas veces a los músicos les pregunto, güey, experiencias en tocada y todo el rollo, pero ya no creo que me vayan a decir algo peor que lo de la demanda con la iglesia. ¿De qué ustedes quieres? Ahí tenemos. No hay bronca. Por ejemplo, fueron a chambear hace sabadito, chambear el sábado pasado. ¿Cómo ha estado la chamba últimamente? Pues fíjate que ahorita llevamos desde abril sin parar de trabajar. Llevamos desde abril cada fin de semana, a excepción de como 2 sábados, ¿verdad? Que tuvimos ahí. Sábado. Uno que trabajamos en un lugar, en La Tóxica tocamos. ¿Tocaron la tóxica? Estuvo bien ahí, pisteamos machino, okay, dejamos de pedos. Está curada, está suave. Y pues ahí mero, pero pues ahorita el trabajo ha estado, gracias. Si sí, bueno, no le han movido, por ejemplo, ir a lugares como Cabal y Santo Pecado, Malavida. En Santo Pecado ya hemos estado 2 veces, en la Malavida también ya hemos estado como 3 veces. Pero pues ahorita como no tenemos el grupo todavía. Sí, exacto. Es difícil estar en... Y yo siento que esos lugares son como, por ejemplo, ya teniendo, no sé, tu...
más material, pues, chingo, porque pues, la raza te ve mucha gente ahí, pues, y si hay alguien que le gusta el grupo, un grupo. Pues, más que nada es por la formación, de que todavía no estamos bien, sí, pues, ¿no? bien formados, pues. Anteriormente, cuando el grupo estaba con los integrantes completos, pues, sacábamos presentaciones en antros y donde fuera, porque teníamos al grupo. Pero ahorita, la persona que está trabajando con nosotros el acordeón en las privadas, él tiene otra agrupación, simplemente que, pues, trabaja con nosotros. Pero ya sí. Yo nomás que agarre bien esta cosa, este aparatito, y ya ahora sí que los... ¿Le estás agarrando el rollo apenas, pues? Apenas. Pues sale bien. ¿Es tuyo ese acordeón? Este es del muchacho que estaba. Es prestado. El mío todavía no lo acabaron. ¿Con unos 20,000 ese acordeón? Como 30. ¿30? El mío ya es... Yo creo que el próximo mes lo agarro. Me faltan más como 10,000 pesos y ya lo agarro. Sí, no es que una cosa. Sale bien caro. A mí también me ha gustado, me ha estado picando, güey, el aprender el acordeón. Es un carro, ¿se cuenta? Son bien caros estos aparatos. Más aparte arreglarlos. Allá le pues para la chamba sí son caros, pues, ¿no? Sin caro, pero pues también es un acordeón muy llamativo, que cuando lo traigas, llama la atención. La presentación del grupo también, ¿no? Tiene que ver. Sí. Pues nos podemos aventar el gordo soy yo, güey. O me habías dicho que tienen unas más recientes, ¿no? Del grupo. Ajá. Pues mira, si quieres. La que ustedes quieran, güey. Te aventamos ahí, la que vamos a sacar en el video. La que van a sacar en el video. Pedacito. La del drago, güey. A ver, ¿pasa con el puro quinto? En sí, vemos la mientras así, sí, vemos. ¿Puro quinto? Puro quinto. El drago. El drago. Este se va a llamar. No, es lo de drago, borro. Este corrido se va a llamar. No, el drago. Este corrido se va a llamar. No me conocen bien. También una premisa por ahí por el canal de mi compa Dani para que lo esperen. Va a salir con video oficial. Va a estar bien perro. Ahora es un pedito. He pasado cosas bien cabronas. La traición y la gente envidiosa. De mí muchas cosas se rumoran. Y no todo lo que dicen es verdad, porque no me conocen bien. Trabajando ando al 100. Tengo respaldo de señores para lo que hago. Tuvimos altas pero también bajas. No me agüito, aquí no pasa nada. Un saludo siempre me acompaña. Escuela de los tíos y de mi papá. Por eso al jale le sé bien. Bien morro pero sé que el respeto se gana a base de chingazos. Escuchando mis corridos me la vivo bien tranquilo, haciendo mío sin hacerle ruido, porque la envidia tiene sueño liviano. Festejando con los primos, no somos venidos, se tenta bien frío y el mensajito tranquilo, me miran ando relajado. Mucho aire para esa rola, ¿no? Mucho trabalengua. Están parqueados. ¿Por qué mal parqueado, güey, mío? Eso va. Porque es una rola que es nueva, prácticamente casi no la hemos tocado, pues. Y ahorita con la letra y luego parece rap, está mi compa, parece rapero, mi compa. Así me gusta hacer la rola de mí, de hecho. Es que está chido, güey, la neta. ¿Te gusta el rap también, aparte? No. La verdad, ¿para qué se mentira, no? No, no. Pero, ¿por qué te gustan todos los...? Hasta nadie rápido, güey. Es el estilo que tan perra, que tan perra. Ya va agarrando el estilo. Me gusta el estilo... Sí, rapidito, tipo recluta, tipo enigma. Ese tipo de estilos me gustan, así que son acelerados. Que te encienden, pues. Por ejemplo, tipo enigma, sí, tan perros. Tienen letras bien perras y tonadas bien chingonas. Son grupos que me gustan, pues. Que siento que tengo influencia un poquito ahí. Que... ¿Tú? O sea, ¿el grupo tiene un poquito de influencia o tú personalmente? Bueno, la parte pues, de las dos. Pues las dos cosas, porque pues las canciones son del grupo, entonces si se ocupan sí. De esa manera, pues el grupo tiene la influencia de la canción. Sí, como quien dice, pues, que siempre el que canta es como... La cara, poquito del grupo, ¿no? Más que nada. Pues normalmente sí, pero pues en realidad todos ahí pues somos un grupo. Tratamos qué de chingón, que qué chingón, güey, qué chingón. Qué chingón. ¿Están a gusto, brothers? Sí, sí, todo bien. Entonces siempre me pregunto, ¿están a gusto? Porque el del sillón casi no, ¿verdad? Está a gusto, el vergazo. Pero pues esta banquita aquí, güey. También dale un poquito la nalga, pero pues para lo que es. Sí. Pues para terminar, ¿algo más que quieran agregar, bro? Yo sé que pues las redes del grupo, el grupo Remanente, Instagram, Facebook, todo el rollo. Ahorita en las redes sociales estamos en Facebook como Grupo Remanente Oficial. En Instagram estamos como Grupo Remanente y un bajo oficial. Y en YouTube estamos como Grupo Remanente y como Grupo Remanente con el 3. Tenemos canciones con los dos nombres. Y para que esperen próximamente dos videos oficiales que vienen por ahí, por el canal de Damage Crew. Y para que estén bien pendientes de material que vamos a subir. Tenemos ahorita como 5 corridos ahí que vamos a subir para que estén ahí. Atentos. Y la racita, pues, que le hayamos al grupo, que quiera también un corredillo, pues, igual ahí está en tu correo, número de teléfono, todo el rollo. Ahí mismo, a las páginas, al Instagram, más que nada. Ahí, mero ahí, manda mensaje y contesto yo. Sí, bueno, porque me han preguntado, güey.
Quiero saber, me han preguntado muchas veces, o sea, de algún grupo que ha venido así, uh-huh. De que el número o cuánto por un evento, así. Sí. Sí, le digo, ya parezco manager, ¿no? Me voy con manager, la verga. Vas a poner flyers aquí. Ándale. Todo el rollo. No, pero a la verga. Mando muriendo. Madre. Me ando muriendo. Chale, estoy vivo. No, no es cierto. La neta, un gusto traerlos aquí, brothers. Pensaba que iba a venir el grupo completo, pero la neta, a veces así tardó. Sí. O hasta uno a uno, uno y uno, es como que se abre más uno, pues, cuando son más desmadre, acá más. Sí, no es que hubo problemas con los tiempos, pues, de que ahí los muchachos están ocupados, pero aquí estamos tratando de que salga bien todo, ¿no? No, la neta, muchas gracias por tu disponibilidad, güey. No, a ti gracias por el espacio, güey. Sí, muchas gracias por la disponibilidad, pues, me gusta mucho eso de que la raza, pues, así hable acá. Ah, sí. Porque mucha gente también batalla, güey, para, por ejemplo, a ver a quién invito, güey, ¿sí me entiendes? Ajá. Y cuando la raza viene, pues me habla, se me hace muy chingón y yo lo aprecio mucho. Y sí, la neta, sí. Muchas gracias, güey. Aquí andamos a la muchas gracias a mí, compas. Pero tenemos acabo. Para terminar, güey, estaría chido una última rolita, güey. Si quieren la del gordo soy yo, completa. Esa rolita me gusta, pero también estoy insistiendo. ¿Va a preguntar, güey, o la he hecho de una vez? Ah, como aquí mero, ya ni hicimos corte en esto. Dale. Vamos. Así me la navego con el pensamiento positivo y bien sereno, porque me ha costado conseguir lo que ahora tengo y pechar bala para eso, sabes, soy cabrón. La confianza se me dio hace tiempo y aquí sigo chambeando, por supuesto, en los chuecos, saben, hay respaldo de los mandos y aquí tengo un fierro largo para que el que ande de hocicón. Si me miran como el fiesto se amaneció, botellitas para andar mejor, mi cintura fajadita con protección y con la musiquita en vivo me alegro yo. El domino se despega, anda al millón y el Diego anda en firme que el chavalón. Al inverso los terrenos donde transito y para quienes quede claro, el gordo soy yo. Ya sea, les tumbé como 4 rolas ya, ¿no? Con 500 pesos. Hinche concierto, ándale. Es lo que les digo. Traigo el pinche norteo a mi casa. Se las voy a aplicar de, ey, no quieren venir a ensayar aquí, voy a traer a toda mi familia. Le voy a traer una tarima. Y un sonido. Ahí ensayen, güey. Tranqui. Te raza que la aplica así, bro. Lamentablemente. No vamos, va, pero. A ver, antes para terminar, güey. Que no, la peor que se le han aplicado así, güey. Hombre, creo que sí enseñar a mi casa acá. No. No, no, fíjate que no. Con nosotros no va. No, hasta ahorita no. Qué bueno. Esperamos que no. No, pues ya les pasó, ya les dije, es cierto, güey. No, pues muchas gracias por venir, el grupo remanente, mi compa Sebas, mi compa Javier, güey. La neta, gustazo, güey. Espero en algún momento, unos mesitos, que esté completo el grupo acá chido, güey. Que llama rolas y todo el rollo, pues volver a presentarlas aquí, todo el rollo, y a cantarlas que ya estén, güey. Ok. Y pues para toda la raza que viene de parte de mis compas remanentes, ya saben que pueden suscribirse al canal y todo el rollo. Y para la raza que ya está aquí de planta, pues que ve los videos, las entrevistas, pues saben que pueden ir a seguir a las redes a mis compas, escuchar su música y todo el rollo. Igual ahí en Instagram, pues voy a estar poniendo pedacitos de las rolas y pues si les gusta alguna, ahí la están apoyando. Y pues nada más que decir, un gustazo, mi compa Javi. Muchas gracias, Mani. Ven por la invitación ahí. Y pues aquí a terminar peor, creo que no le echamos tanta alcohol a eso. A mí el alcohol. Sí, por sí no sé lo que digo con el alcohol menos. No, está cabrón. Pero pues nada, muchas gracias, bro. Aprecio nada, el tiempo tí, y pues ya nada más que agregar. No, pues 2,000 pesos para 4 rolas. ¿Cómo que queda? Con su puta madre, hay que. ¡Párale!